Candy Candy, una historia fanfiction escrito por Steimer Barón llamada Un Príncipe, un bello príncipe. Archibald Corwell, Patricia Rain, Candice White, Annie Britter y Albert Andri comen muy a gusto. Está muy rico este platillo, decía Candy. Candy, si sabes lo que estás comiendo, es pulpo. ¿No es así? Sabes que estás comiendo pulpo, ¿no? ¿Pulpo? No había probado nunca pulpo, está muy delicioso, decía Candy. Sí, Candy, recuerda que la especialidad del restaurante es pulpo en su salsa, decía Patty. Candy. Dime, Annie. Candy, ¿por qué estás tan triste? ¿Yo? No, Annie. Yo soy muy feliz. Soy tu hermana, puedo sentirlo. Candy, estás triste desde ayer. Candy. Dime, Annie. Dime por qué estás triste. ¿Yo? No, Annie, yo estoy muy feliz. Soy tu hermana, puedo sentirlo. Estás triste desde ayer, a mí no me mientes. Annie, lo que sucede es que le conté que Terry se casó con Susana Marlowe. ¿En serio se casó con Terry? Vaya, ya era hora. Sobre todo que me dejara a mi Candy en paz, decía Archibald. Archibald, ¿qué cosas dices, pequeño? Si aquí está tu esposa Annie. Bueno, Annie sabe que solo bromeo. Yo sé que sí, amorcito. Annie y Archibald se dan un enorme beso en el comedor frente a todos. Parece que la pequeña Annie al fin sacó las garras. Se había convertido en una mujer más decidida y más fuerte. Sabía lo que quería en la vida. Y eso a Archie lo tenía loco de amor por ella. Terry, amor mío, prepárate, porque en pocos minutos va a iniciar nuestra función. Susana, ¿en serio? ¿Estás bien? Claro que sí, Terry, ¿cómo te atreves a cuestionármelo? Te conozco, Susana. A mí no me engañas. Pues estás equivocado. Muy bien, Susana, entonces subamos a la plataforma, que el show va a iniciar. Con todos ustedes, respetable público, el día de hoy les presentaremos una de las más bellas historias de amor y que ha sido éxito en taquilla 5 meses consecutivos. Llamaremos en esta ocasión Romeo y Julieta. Un amor eterno. Con Terrence Grandchester como Romeo, Susana Marlowe como Julieta, Carla como la anciana de turno, Karen Klein como la madre de Julieta, Fabricio como el telonero. El público estaba muy emocionado por el espectáculo. Otros espectadores ya sabían lo que sucedería, pues siempre iban a ver la función una y otra vez. El valor agregado de una estrella de la talla de Terry es que él siempre agrega valor en todo lo que hacía. En esa ocasión colocaba palabras nuevas donde el guión no lo ameritaba. Pero hasta el propio Hathaway estaba fascinado con esa iniciativa. Terry y Susana se encontraban ya en el escenario y empezaron con sus papeles. El público aplaudía y gritaba a todo pulmón. Estaba maravillado con la gran presentación el público. ¿Puedo alejarme cuando mi corazón está aquí? Atrás, estúpida arcilla. Busca tu centro. Escala el muro y salta al jardín, Terry. Se ríe de cicatrices el que jamás recibió una herida. Pero calla. ¿Qué luz brota de aquella ventana? Es el oriente. Julieta es el sol. Alza bella lumbrera y mata la envidiosa luna. Ya enferma y pálida de dolor, porque tú, sacerdotisa, la excedes mucho en belleza. No la sirvas, pues está celosa. Su verde, descolorida, libera de vestal
la cargan solo los tontos. Despójate de ella, es mi diosa. Ah, es mi amor. Oh, que no lo supiese ella. Algo dice, no nada. ¿Qué importa? Su mirada habla. Voy a contestarle, bien temerario soy. No es a mí a quien se dirige, dos de las más brillantes estrellas del cielo teniendo para algo que ausentarse. Piden encarecidamente a sus ojos que rutilen en sus esferas hasta que ellas retornen. Ah, si sus ojos se hallaran en el cielo y su rostro las estrellas, el brillo de sus mejillas hará palidecer estas últimas, como la luz del sol a una lámpara. Sus ojos, desde la bóveda celeste, a través de las aéreas regiones al resplandor arrojarían, que los pájaros se podrían acantar, creyendo día a la noche. Ved cómo apoya la mejilla en la mano, oh, que no fuera yo un guante de esa mano para poder tocar esa mejilla. Ay de mí, decía Susana. Habla, oh, prosigue hablando, ángel resplandeciente pues al azar, para verte la mirada, tan radiosa me pareces, como un celeste alado mensajero a la atónica vista de los mortales, que con los ojos elevados al cielo se inclinan hacia atrás para contemplarme, cuando a trechos franquea el curso de las perezosas nubes y boga en el seno del ambiente. Oh Romeo, porque eres Romeo, renuncia a tu padre, abjura tu nombre, o si quieres esto, jura solamente amarme y ceso de ser un Capuleto. Aparte, ¿debo ir más a contestar a lo dicho? Susana, ¿te ocurre algo? No, Terry, sigue actuando, Terry. No, Susana, tú estás mal. Pero Terry... Susana, oh Dios. Terry agarra a Susana por la cintura. Se había quedado inconsciente en pleno espectáculo y todo el público enmudeció. Pensaron que era parte del show. Nadie dijo nada, solo hasta que Terry se paró enfrente y dijo: por favor, amigos, prometo darles una función de compensación mañana. Mañana mismo, por favor. La actriz se ha desmayado de verdad. Antonio, baja el telón, por favor. Y la función de esta manera terminó con una Susana inconsciente y Terry llevándola corriendo en sus brazos para el hospital más cercano. Al haber terminado de comer todos, Annie seguía con las interrogantes. Annie, debes creer en Candy. Ella se está reponiendo de la noticia. Ella se siente feliz por Terry. Es el camino que ha elegido. Pero Candy, él era tu verdadero amor, decía Annie. Deja que Candy decida, Annie, decía Patty. Tu verdadero amor tenía que ser yo, Candy. Bueno, Annie, sabes que ando de bromas, decía Archibald. Claro, Archie, de broma en broma la verdad se asoma, decía Annie. Ni hablar, es solo una bromita. Candy, dime, Albert, ¿es verdad lo que nota Annie en ti? ¿Sigues tan triste? Te dije que sí, Albert. Me alegro mucho por Terry, pero una parte de mí todavía tiene que despedirse. Se tiene que desprender de ese amor. Nosotros podemos ayudarte, Candy, y también el tiempo, decía Patty. Candy, el peor sentimiento no es estar solo. El peor sentimiento, ¿sabes qué es, Candy? El peor sentimiento es ser olvidado por alguien que tú nunca vas a olvidar, decía Patty. Sé fuerte, pequeña. No importa lo que estés atravesando. Sé fuerte. Nada es permanente. Todo es temporal. Cada cosa pasará y en algún momento de tu vida mejorará. No deprimas, pues tú haces que tus días lo que quieres que sean. Aprovéchalos, vívelos, sonríe, llora. Tienes que hacerlo. Saca lo que llevas dentro, pero jamás caigas, pues en esta vida no tendrás carga mayor que no puedas soportar. Recuerda, Candy, que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, decía Archie. Gracias a todos ustedes, amigos. Los amo, son lo máximo,
Además, hay muchos peces en el océano, Candy. Por ejemplo, ¿qué te parece Albert? ¿Albert? Albert. Archibald, ¿qué cosas dices, pequeño? Te pusiste roja, Candy, decía Annie. Se pusieron rojo los dos. ¿Ves que no era difícil olvidar a Terry, Candy? Decía Patty. Yo... Todos rieron en el comedor. Albert pagó la cuenta de todos y cada uno se fue a sus casas. Esa noche Candy no podía dormir. Se sentía un poco frustrada. No por lo de Terry, ya el dolor no era tan fuerte, pero había que reconocer que a veces le daban pequeños pinchazos en el corazón. Pinchazos que dolían de recordar. Pero cuando pensaba en Albert, esos pinchazos de dolor empezaban a sanar. ¿Qué me estará pasando? Albert, tú eres la cura de mi dolor. Ven y sana mi dolor.